Muchas gracias. Yo soy Claudia Rodríguez, yo soy director de English Key y representante del Consejo Británico en la región. Nosotros somos subcentro 453 de la Universidad de Cambridge. Muchas gracias y gracias por invitarme. Yo soy Brian Kilkenny, trabajo en el Tec de Monterrey, en la Prepetec Campus Santa Anita. Yo soy el director del programa multicultural ahí y doy clases de inglés. Gracias. Je m'appelle Gonzalo Peralta, para los que estuvieron conmigo ayer. En francés. I'm the Executive Director of Languages Canada, the national body that represents about 210 language programs in universities, colleges, and private schools in Canada. Really pleased to be here. Mil gracias por la invita. Buenas tardes. Mi nombre es Edwin Bello. Yo soy el director general del sistema corporativo Prolex Comlex, los centros de idiomas de la Universidad de Guadalajara. Muy agradecido con la invitación y encantado de estar aquí. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Díaz Maggioli, soy uruguayo, con Y, y así nos diferencian de los argentinos que son con Y. Y soy asesor académico en el Instituto de Educación de la Universidad Ort de Uruguay, pero también soy en este momento el presidente de la Asociación Internacional de Profesores de Inglés, IATEFL, por su sigla en inglés, con sede en Inglaterra. Muchas gracias. Le damos un aplauso a todos para que sientan bienvenidos, por favor. Su servidor, Simón Madrigal Caro, director de Lenguas Extranjeras de la Secretaría de Educación de aquí del Estado de Jalisco. Sin lugar a duda, todos fuimos tocados de alguna manera, en más de algún aspecto en la pandemia. La hemos vivido, no sé si ya salimos de ella o si todavía no, no estamos seguros, pero algunos perdimos seres queridos, conocidos, amigos de la infancia, colegas de nuestra estructura educativa, perdimos a un docente del Programa Nacional de Inglés. Nuestros estudiantes perdieron abuelos, algunos padres o familiares cercanos. Una pregunta: ¿cómo redireccionar la estrategia de enseñanza en el aula a un alumnado con situaciones socioemocionales por el COVID y sus secuelas? Quien guste, repito, ¿cómo redireccionar la estrategia de enseñanza en el aula a un alumnado con situaciones socioemocionales por el COVID y sus secuelas? ¿Quién empieza? Yo, por favor. Gracias. Yo creo que al principio de la pandemia, todas las escuelas estaban preocupadas en el contenido y cómo transmitir ese contenido a los alumnos y cómo continuar con la educación. Hicimos varios intentos, intentamos muchas cosas y durante ese proceso nos perdimos de vista de esa parte de lo que hablas, el socioemocional. Enfocamos tanto en el contenido y cómo tener clases y cómo tenerlos conectados a la escuela que realmente no nos importamos mucho, no nos damos tanta importancia a lo que estaban viviendo todos, los maestros y los alumnos. Entonces, ahorita lo que hemos aprendido es que si no están bien, si los alumnos no están sintiendo bien, no van a aprender bien en línea, en casa o en la escuela, en las aulas. Entonces, eso es donde yo creo que necesitamos enfocarnos más en la parte de inteligencia emocional, en identificar problemáticas que vemos en las aulas con los niños. Y tratar de resolverlo, porque un alumno que no está bien no va a aprender. Muchas gracias. Gracias. No sé si estás de acuerdo conmigo, Brian, pero también yo vi esa situación en los maestros. Muchos maestros con esta pandemia tronaron literal, fue ese burnout que experimentaron y que realmente para mí fue muy preocupante el que muchos maestros, digo, que asistían con nosotros por requerimiento de su institución, digo, a certificarse, a capacitarse, algún trámite, es ahí en donde
digo, no hubo escuela perfecta para esta pandemia, nadie estábamos preparados, digo, sé obviamente que hay instituciones tecnológicas en donde siempre están a la vanguardia, sin embargo nadie había experimentado una pandemia y es ahí el impacto que tuvo también en los maestros, en donde esas cargas horarias, ese desconocimiento de la tecnología o a lo mejor ese conocimiento, pero no el conocimiento en un ámbito de pandemia, fue lo que vino a tener esa movilidad también de maestros en muchas instituciones. Y que realmente ahora yo me enfrento con esos maestros y ya me los encuentro en otras escuelas o dedicados a otras cosas y es ahí en donde digo, híjole, también el maestro se afectó emocionalmente. No se diga, bueno, el atraso que se está viviendo ahorita en los programas académicos, como tú dices, nos apuramos en cubrir todos esos contenidos, esos programas, pero tarde o temprano, digo, también impactó a los maestros y para mí también fue algo muy preocupante el verlos con ese ímpetu de cubrir, de tomar la responsabilidad de sus alumnos, de salvar ciclos escolares y realmente, digo, nos fuimos a contenidos más, no nos fuimos a otros ámbitos. Es ahí en donde siento, bueno, que a lo mejor estamos ahorita un poquito atrasados, vamos a agarrar el ritmo tarde o temprano, pero que fue realmente una escuela para pensar también en el área socioemocional o psicoemocional. Gracias. Edwin. Me gustaría dar respuesta a esto desde un punto de vista de factor humano, no necesariamente desde un punto de vista académico. Bajo el principio de que somos seres humanos racionales y que actuamos en función a nuestros comportamientos y a nuestros estímulos, la pandemia generó algo muy crítico en todos, que es la incertidumbre de no saber cómo proceder ante una circunstancia que es desconocida. Entonces, en Prolex lo que nosotros hicimos fue atacar esta incertidumbre, cómo identificar cuáles eran las preocupaciones y los temores de los maestros ante una situación de esta naturaleza. Recuerdo perfectamente el 16 de marzo, si no me equivoco, de cuando oficialmente se nos pidió una suspensión de actividades. Muchos pensaban que era un tema temporal, una anticipación a las vacaciones de Semana Santa, todo mundo felices. En ese momento nosotros, bueno, la Universidad de Guadalajara como tal tiene un grupo de expertos, una mesa de salud que todos ustedes conocen y en la cual se nos anticipó a todos, esto es un tema delicado. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tomamos cartas en el asunto y empezamos a identificar y a cuestionar cuáles son esos factores humanos a los cuales nos vamos a presentar, ¿no? La incertidumbre, el temor, la edad, el analfabetismo digital en algunos casos y esa brecha generacional que normalmente es natural, es propio, no está mal, no está bien. ¿Qué hicimos nosotros? Desde esa perspectiva nos dimos a la tarea de reenfocar el modelo de negocio, porque los centros de idiomas de Prolex es un modelo de negocio, a adquisiciones de licenciamientos. Hicimos un diseño curricular de un workshop de 20 horas, inmediato para prácticas en el manejo de Zoom, algo tan sencillo como el Zoom. Empezamos a hacer adquisiciones de licenciamientos de Zoom y con todo esto llegamos a una capacitación sin saber que iba para más. Los maestros dijeron, pues yo me espero a que levanten todo esto. Bueno, señores, pues quien tome la capacitación estará preparado para una incertidumbre que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces, dicho esto, todos la tomaron, todas las capacitaciones se pagaron, se generó confianza, se generó tranquilidad y cuando tuvimos la certeza de que era un tema de largo plazo, la gente ya sabía qué hacer. Algunos puntos, herramientas, le subsidiamos el internet a los maestros parcialmente, hicimos una serie de financiamientos de equipos de cómputo a aquellos maestros que no podían o no tenían las condiciones para hacerlo. El tema de las cuentas de Zoom, compramos una inversión importante, la metodología, los cursos de formación en línea, recursos digitales prediseñados, sitios institucionales, todo esto lo hicimos abril, mayo y junio. Para agosto nosotros ya estábamos claros que esto iba para largo y empezamos a abordar desde la incertidumbre las necesidades que el día de hoy nos hicieron que una organización como Prolex, 700 maestros, facturaciones arriba de 200 millones de pesos, no se fuera a la quiebra. Entonces,
creo que es una de las de los grandes aciertos, no de un servidor, del equipo de trabajo, porque necesitas también transmitir a tu equipo y que tu equipo se sume a la decisión. Entonces, básicamente, dando respuesta, hay que atender las cosas desde un factor humano para entender que los alumnos tienen una necesidad, una incertidumbre, al igual que los maestros, y a partir de ahí crear líneas estratégicas de acciones. Muchas gracias. Yo no voy a estar de acuerdo con los colegas hasta ahora. Yo voy a tratar de contestar la pregunta, ¿cómo podemos redireccionar lo que hicimos? Tomando en cuenta que lo que hicimos fue enseñanza remota de emergencia, no fue enseñar a los docentes a enseñar en línea, porque lo que se hizo no fue la educación a distancia mediada por tecnologías en línea, sino que lo que hicimos fue ayudarlos a solucionar problemas de la práctica cotidiana. Lo que le tiramos a los docentes, con todas las licencias que le hayamos comprado, los workshops y todo, fue una tabla para que se mantuvieran a flote. ¿Se acuerdan de la escena final de Titanic? Tuvimos algunos que fueron Rose, otros que fueron el pobre DiCaprio, ¿verdad? Y ahí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es dejarnos de hablar de lo que pasó en la pandemia y empezar a decir, la pandemia nos dejó tres cosas claves. Primero, la resiliencia y la tolerancia a la incertidumbre. Los docentes y los alumnos, pero hay que educar la resiliencia y esa tolerancia. No es yo hago lo que quiero porque la pandemia dice lo que quiero. Hay que ver qué es lo que realmente provee herramientas a los docentes y promueve aprendizaje de calidad en los alumnos. Porque aprendizaje hubo, pero me cuestiono la calidad. Segundo, la colaboración entre docentes. Y acá le tiro un palo, perdónenme, a las instituciones, porque lo primero que sacaron de sus presupuestos fue el apoyo para el desarrollo profesional docente. Y como dije yo ayer en mi plenaria, los docentes no fueron el problema fueron la solución. Entonces, darles algo y después quitárselo me parece perverso. Y por último, lo que nos dejó la pandemia es el hecho de que no hay una forma de aprender. Hay tantas formas de aprender como necesidades educativas y de enseñanza tenemos los humanos. Entonces, concientizarnos sobre eso y decir, la tecnología está acá. Es una herramienta, lo dijo Bill Gates. Bill Gates dijo, la tecnología es una herramienta, nada más, lo vimos ayer en el taller. Entonces, empezar a trabajar a partir de ahí, me parece. Y dar opciones a docentes, alumnos y a las instituciones también. Muchas gracias. Seguimos con la segunda pregunta para avanzar. La pandemia nos arrojó a un trabajo a distancia obligatorio. Como bien decían, yo no había escuchado de Zoom, la verdad, yo no había escuchado de Zoom antes de, en el 2019. Lo conocí al igual que muchos del 20 para adelante. Nos arrojó a ese trabajo a distancia obligatorio. Muchos educandos obedecieron desmotivados. Algunos se engancharon, otros lo detestaron. ¿Qué estrategias podría tener éxito para la motivación de los educandos para el trabajo a distancia? Sigue el trabajo a distancia, ¿cuál sería la estrategia para motivarlos a los estudiantes a que sigan enganchados o se reenganchen en esas estrategias a distancia? Eliminar la distancia. Sería lo ideal. Y francamente, es una herramienta. La tecnología es una herramienta. El contexto que yo puedo compartir es distinto quizás a los otros porque represento el sector de idiomas del Canadá, recibiendo alumnos allá. Esta es una población muy vulnerable, o sea que no están en casa con familia. Y todos nos necesitamos como seres humanos. Una cosa que creo que todos hemos compartido es que hay algo aquí del corazón, hay algo humano que hay que reconocer. El alumno mexicano o vietnamita o de donde sea en Canadá puede estar solo y eso no se puede permitir. Así que ese contacto humano es absolutamente esencial.
aprender el idioma dentro de las cuatro paredes de un aula es muy importante. Uno está protegido, uno está sostenido y guiado. Pero es solamente afuera de esas cuatro paredes que uno realmente internaliza el idioma. Eso se hace con otros seres humanos. Así que la distancia tenemos que aprovecharla. Es una manera de manejar todo esto. Pero al fin y al día somos seres sociales y nos necesitamos el uno al otro. Así que no sé cuántas veces lo he oído de todos mis miembros, de los alumnos, de los profes, de los administradores. Regresemos a nuestra vida. Voy a pegar la tercera pregunta con la segunda para que es muy ligada. La tercera pregunta dice, ¿cómo reenganchar a los educandos para establecer la importancia de aprender idiomas? En este trabajo a distancia, en este trabajo bajo pandemia, la enseñanza de idiomas pasó a segundo término. Sí, en la asignatura inclusive de México, la asignatura que viene de la Secretaría de Educación Pública, se pasó a otro término secundario, la enseñanza de idiomas. Entonces, ¿cómo reengancharlos y cómo restablecer la importancia de aprender idiomas en esta fecha post-COVID? Yo voy a retomar lo que decías. Yo creo que si hubo algún éxito en la enseñanza mediada por tecnologías en la pandemia, fue a consecuencia de que los docentes no escucharon que tenían que enseñar A, B y C, sino que enseñaron a los alumnos que tenían. Construyeron vínculos. Hicieron de estrategia de apoyo, de Net Support Network, a pesar de que en la experiencia que yo tuve, los padres sobreexigieron a los docentes, a los directivos también. ¿Y cómo hablamos de reenganchar? Yo creo que algo que dejó en claro la pandemia también es que el mundo no es monolingüe, el mundo no es bilingüe, el mundo es multilingüe. Entonces, el mensaje que los docentes de lengua tenemos que dar es que nosotros no enseñamos una lengua porque está de moda o porque me sirve para el trabajo o me sirve para el estudio. Nosotros enseñamos una lengua porque somos ciudadanos de un mundo que, por el proceso de la globalización, las fronteras lingüísticas se desdibujan. Hay lenguas que tienen mayor prestigio o presencia. Yo no hablo de prestigio, hablo de presencia que otras. Como, por ejemplo, primero el inglés, después el español, ahora está surgiendo el chino. Pero cualquier adolescente o niño es consciente porque mirando televisión escuchan todas las lenguas. Entonces creo que por ese lado tenemos que enganchar. El lado de que esto no es solo una materia más del currículum, es tu oportunidad, es la llave para que te abras al mundo. Ok, bueno, para dar un poco de réplica a la anterior pregunta, creo que como instituciones educativas tenemos públicas, tenemos la obligación de proveer de lo necesario para que puedan ejercer sus funciones y está en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en este tipo de situaciones en particular, esta era una prioridad, el invertir en tecnología, en capacitar a los maestros y darle lo necesario para que ellos puedan cumplir sus funciones. De ahí que se volvió prioritario, importante, el poder brindar de las herramientas, no solo técnicas, sino de formación a los maestros, y eso es lo que nosotros hicimos. En términos de mantener la motivación de los educandos, creo que es un tema que tiene que venir desde arriba, es un tema que debe de ocupar la agenda pública, es un tema que debe de tener una prioridad importante en la gestión de un gobernador o de un presidente. Es increíble que a estas alturas del partido el inglés no forme parte de una agenda pública para la enseñanza de educación básica, media superior y superior. Mientras no haya una seriedad y no haya una formalidad desde arriba, van a existir intentos, algunos positivos, algunos fallidos, de poder lograr un verdadero cambio, un verdadero enganchamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Tiene que bajar una política estatal, federal,
de lenguas extranjeras donde sea obligatorio y que exista el recurso para capacitar a los maestros y formar todo lo necesario para que el objetivo se logre. Automáticamente el alumno se va a enganchar, automáticamente al ser una prioridad, el alumno va a tener como objetivo principal el salir bilingüe desde educación básica o media superior o superior. Evidentemente, también hay que, desde el lado pedagógico, hay que trabajar con el tema autogestivo. No podemos seguir siendo el aprendizaje centrado en el profesor. El alumno tiene que evolucionar en su pensamiento crítico, tiene que aprender un pensamiento constructivista que le permita a él también buscar, cuestionarse, analizar. De lo contrario, cualquier medio virtual o presencial va a ser inútil. Entonces, creo que hay que replantear el enfoque pedagógico y hay que ponerlo en una agenda política como prioridad uno si realmente queremos tener un resultado positivo en el corto plazo. Perdón, ibas a comentar algo antes de… Sí, gracias. Bueno, va muy relacionado a esto, gracias. Yo siento, digo, que esta pandemia también nos aportó en sentido positivo la creatividad de los maestros en el manejo de contenido multimedia, en el trabajo sincrónico, asincrónico, en todo ese material didáctico accesible que ustedes, digo, me queda claro, estuvieron buscando y es ahí en donde buscaban esa comunicación horizontal con el alumno y se logró en muchos casos. Definitivamente, yo siento que lamentablemente no contamos con esas políticas, sin embargo, el maestro, que es ese facilitador, cambió obviamente su estrategia de enseñanza del idioma como segunda lengua, utilizando tal cual todas las metodologías que nosotros ya conocemos, sin embargo, esa creatividad en donde todo ese contenido multimedia pudieron explotarlo y ahí se dieron con éxito muchos, muchos resultados, hablando de los niños al acreditar la materia de inglés, al presentar alguna certificación o bien al postularse, ejemplo, en un examen de ingreso de Universidad de Guadalajara, en donde ya un contenido importante viene siendo el inglés dentro de ese examen de ingreso. Y se logró con éxito. Entonces, realmente yo siento que son superhéroes los maestros durante esta pandemia, el hecho que hayan logrado todo eso y que modificó mucho su forma de trabajo, de alguna manera, bueno, ya no tornándolo a lo mejor conservador, tradicionalista o apegado al sistema, sino que buscaron esta estrategia y lo lograron. Yo así lo veo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo aplicar estas experiencias vividas durante la pandemia en la presencialidad actual? Cerremos capítulo. Algunos dicen, nunca vamos a volver a la normalidad porque la normalidad ya no existe como antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo aplicar esas experiencias vividas, aprendidas, en lo actual? Primero le voy a responder al colega acá, porque yo no critiqué que hubiéramos dado licencias a los profesores y todo lo demás. Lo que critiqué es que todo ese ímpetu que fue para mantener las instituciones a flote, y yo también trabajo en una institución pública que forma a todos los docentes del país, porque es la única autorizada para emitir título docente. Lo que sí critico es que apenas volvimos a las aulas, no a la normalidad porque no se vuelve más, lo primero que desapareció en los presupuestos es el dinero para el desarrollo profesional docente. Entonces, eso es lo que critico. Yo no puedo hablar demasiado en contra de lo de la pandemia porque yo vivo en Disneylandia educativa. Yo vivo en el país de Ceibal. Ceibal en inglés, los chicos aprenden o no aprenden, no se sabe todavía, pero tienen clases por videoconferencia. Nosotros los docentes en Uruguay se instaló en el 2007 una computadora por niño y una computadora por maestro. Y todos tenemos internet gratis. Si ustedes durante la pandemia usaban el internet de casa, ¿no?, como lo teníamos que usar, pero para conectarse a la plataforma de gestión de aprendizajes del oficial y usábamos dentro de esa plataforma los links a Zoom, no pagábamos internet, ¿verdad? Entonces yo vivo en Disneylandia. Lo que yo digo es, hay mucha cosa que se aprendió en la pandemia, pero no se ha socializado. Recién ahora están apareciendo los primeros artículos de investigaciones sobre qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que empezar a pensar en forma híbrida.
porque algo que pasó es que los alumnos nuestros en esta pandemia se convirtieron en anfibios. Ellos entran de un medio al otro libremente sin notar una diferencia. Hay alumnos que dicen, no, yo aprendo solo presencial, y otros que dicen, no, a mí dame la virtualidad. Entonces la realidad a la que nos vamos a enfrentar pronto es la clase híbrida. Y hay mucha tecnología para eso, pero no hay tecnología buena todavía. Y hablo desde la experiencia de lo privado. Mi universidad lo primero que hizo fue comprar la tecnología HyFlex, ¿no? Y la tenemos instalada en toda la universidad. Y lo que notamos es eso. Hay alumnos que tienen un estilo de aprendizaje que se orienta a estar mediado por tecnología. A esos alumnos hay que darle lo que precisan. Pero hay alumnos que no, que precisan el mano a mano, y a ellos también hay que darle lo que precisan. Entonces creo que por ese lado empezar a repensarnos cómo atender esas dos poblaciones, que no es sencillo. En temas de experiencias vividas durante la pandemia, ¿cómo las llevamos a la actualidad? Yo creo que hay grandes retos de los cuales tenemos que asumir. Primero, no haber normalidad. Para mucha gente el tema de la virtualidad representó una gran solución. Para ciudades como Guadalajara representa una gran pertinencia. Los traslados, los tiempos, la comodidad, inclusive los formatos para cierto segmento de edad, el tema tecnológico es nato y es pertinente. Entonces yo creo que hay cuatro retos importantes que creo que tendríamos que jalarlos, y que primero es el rediseño curricular. O sea, creo que tenemos que hacer de los programas de idiomas un replanteamiento. Análisis, no estoy diciendo que está mal, pero hacer un análisis y replantearnos si el objetivo y los currículos actualmente son pertinentes. El segundo es dicha pertinencia, qué tan adaptables son los contenidos a la realidad post-pandemia. Muchas experiencias al día de hoy, el maestro está fuera de contexto y seguimos enseñando realidades que ya no son pertinentes al día de hoy. Entonces, eso implica un análisis. En Prolex nosotros tenemos de manera obligatoria una revisión de contenidos cada 5 años. Y el TEC de Monterrey también lo tiene, inclusive en su misión 2025 lo tiene, y creo que eso debe de ser un punto obligado, el revisión del diseño curricular. Un tercer punto es la capacitación y observancia de la práctica docente. Cualquier maestro, y repito, el factor humano es importante, cualquier maestro que no tenga un seguimiento, criterios de evaluación, que no tenga una observación periódica, no hay forma de garantizar que modalidad presencial o virtual genere un resultado. Entonces creo que la observación es un gran aprendizaje de la pandemia, porque nosotros hacíamos supervisiones diarias. Nos metíamos a los grupos, revisábamos que se estaban cubriendo los objetivos de aprendizaje, que se estaban utilizando los recursos tecnológicos capacitados. Entonces, la observación creo que es un tema que nos puede ayudar a permanecer. Y lo último sería la reformulación de la estructura educativa para incentivar la innovación. Nosotros en Prolex lo que hacemos es fincar nuestra colaboración con los maestros a través de la formación. Su desempeño frente a grupo, sus credenciales académicas y en general el performance que él tiene, eso es lo que nos ayuda a poder darle permanencia evidentemente a nuestro proyecto y garantizar los resultados a los alumnos. Thank you. Mi realidad, como lo de doctor, es creo que a lo mejor distinto a muchos de ustedes. Trabajo en el TEC de Monterrey. Había mucho dinero para comprar tecnología y licencias de Zoom, había capacitación. Nuestros alumnos tenían un poder adquisitivo, ellos tenían compus, tablets en sus casas, tenían buen nivel de internet. Pero pienso en la mayoría de la gente en México que ni tienen internet confiable o tienen muy, muy bajo nivel de internet, que no tenían tablets, no tenían acceso a esa tecnología que necesitaba. Y para nosotros, nosotros sí podíamos continuar las clases, el contenido. No sé, la verdad, cómo la mitad o más de México lo hicieron. Y entonces,
Lo que dijo Claudia de la creatividad de los maestros en utilizar la tecnología que tenía, los espacios que los tenían, los aparatos, el tiempo que el niño tenía en el cibercafé tal vez, y ellos pagando el internet. Esa es inspirador, pero también es no sé cómo explicarlo, pero es nos muestra el reto que tenemos como maestros. Dejar una buena educación a todos los niños de México va a ser súper difícil. Es súper difícil. Pandemia o sin pandemia. Entonces, estoy de acuerdo, necesitamos capacitar los maestros, necesitamos darles los recursos. Si podemos regresar a las aulas, mejor. Si hay otra pandemia, si hay un alumno que necesita estudiar por fuera y tenemos herramientas de Zoom, de podcasts, de plataformas donde pueden subir y bajar tareas y información, excelente. Pero creo que sí necesitamos regresar a las aulas para dar esa educación que tantos mexicanos necesitan. Sí, yo quiero contribuir a esta también. La industria ferroviaria casi desapareció en Canadá y en Estados Unidos. Y en México. Y en México. ¿Saben por qué? Cuando se unieron, cuando ya era muy tarde y los líderes de ese sector se juntaron, contrataron a un experto en estrategia a hacerle esa pregunta. ¿Qué nos está pasando? Nosotros éramos los reyes. Y él les hizo una pregunta. ¿En qué sector se encuentran ustedes? Todos. Los trenes, ferroviarios, bla, 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 bla. Y él les dijo, no, ustedes están en el sector de transporte. Ellos no se dieron cuenta. Y yo creo que para nosotros lo más importante es saber quiénes somos. Pandemia, no pandemia, tecnología, no tecnología. Brian, lo que tú estabas compartiendo, estoy de acuerdo. Lo básico es que estamos en el sector de educación de idiomas. Estamos en comunicación. Estamos en cómo ayudar a una comunidad a comprender a otra comunidad, a otro grupo social. Y lo que me gustaría ver más es continuar los estudios en eso. Metodología, currículo, técnicas de enseñanza. Y podemos adaptarnos a la tecnología. Eso no hay ningún problema. Los profes son bastante inteligentes y los alumnos también. Así que aprovechar evidentemente lo que existe. No quedarnos detrás. Pero definitivamente no olvidar quiénes somos. Eso es lo más importante. Bien. Algo que yo noté después de la pandemia, digo, en cuanto nos permitieron volver a la presencialidad, fue ese repunte. Repunte en profesores que querían capacitarse, actualizarse, sentirse vigentes, certificarse. Y de la misma manera alumnos que buscaban y que habían visto durante la pandemia, bueno, que ese era su punto débil, se puede decir, el área de idiomas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían tiempo de buscar en internet y veían una oportunidad de trabajo en una empresa en donde les pedían el inglés, venían una oportunidad de estudio a distancia, alguna materia o alguna habilidad en inglés, veían la oportunidad de emigrar a otro país y el requisito era el inglés, y es ahí lo importante. Yo, en lo personal, vi ese repunte. Digo, no sé ustedes dentro de su ámbito, pero para mí fue hasta cierto punto satisfactorio y siento que fue como una sacudida a toda esa población, papás, alumnos, maestros e incluso instituciones educativas,
en pensar en el idioma, digo, si a lo mejor no lo tenemos formalizado dentro de lo que viene siendo nuestro entorno gubernamental o educativo, sí, a lo mejor como una iniciativa, el ver esas oportunidades a través de lo que es el idioma. Sabemos que hay países, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Canadá, que piden cierto nivel de dominio para obviamente poder emigrar y tener oportunidades, digo, a un nivel profesional. Sabemos, obviamente, bueno, para becas en el extranjero, que la beca se la van a dar a aquel candidato que tenga el mejor puntaje en una certificación. Y como eso, muchas oportunidades más. Para mí fue muy satisfactorio ver que había gente, a lo mejor, no sé, de los Altos de Jalisco, no sé, y de otros estados de la República, que buscaban las clases de inglés para seguirse preparando y postularse a determinados niveles para aspirar a un mejor nivel de vida. Creo que esa sacudida, a lo mejor, provocó ese efecto positivo en muchas personas y en darle ese valor al inglés como una forma de comunicación universal y validándolo a través de un documento, ¿sí? Tal cual. Muchas gracias. Sí, por favor. Una cosita, completamente de acuerdo contigo, pero lo que tenemos que pensar también es que el modelo de crisis económica que vivimos cambió. El modelo tradicional de crisis económica es una B, va cayendo y después se recupera. Ahora se habla del modelo K, no sé si lo han escuchado. Es una K, donde hay un continuo, donde los que ya tenían consiguieron más, no, fueron los que pudieron acceder a mayor tecnología, y más rápido, y más eficaz, y los que no tenían, menos. Y no se ha retrovertido la tendencia, todavía sigue. Por eso creo que desde lo público, en ese sentido, es un moral imperative. Sorry, I cannot say that in Spanish. Buscar maneras de, por ejemplo, auditar el currículum. Todo lo que enseñamos es fundamental y todo lo que enseñamos hay que enseñarlo cara a cara. Hay cosas que no se pueden enseñar online, eso lo tenemos claro. Entonces, para eso, usemos las clases presenciales o sincrónicas. Pero busquemos qué tecnología. Yo ayer en el taller charlábamos con los colegas de una colega mía que estaba tuiteando en una conferencia una frase que me pegó muy fuerte. La mejor tecnología para enseñar es la que tienes a tu disposición en forma gratuita y que sabes utilizar. Correcto. El docente es creativo. Nosotros tenemos el gen de la creatividad. Y con eso hacemos un montón. Entonces, dejar de preocuparnos por el consumir la tecnología, porque no es la tecnología, es la pedagogía lo que nos va a llevar adelante. Esta última respuesta, junto con la analogía de Gonzalo, básicamente contesta la siguiente pregunta que le voy a poner. Se me fue el assistant manager, stage manager, video please. Listo. No cabe duda que hay una generación, la generación alfa, la generación centennial, que vienen nativos en el área de tecnología, los millennials un poquito ahí, los que somos generación X nos costó aprender y así, ¿no? Pero quiero mostrarles un video y pedirles su punto de vista. Voy a mostrar el video y después formulo la pregunta. All right, so our team developed the first speech-to-speech AI translation system that works for languages that are only spoken and not written, like Hokkien. Peng Zhen, who's one of the researchers on this project, is here to give us a demo. Hello, Mark. Do you know that our team developed the first speech-to-speech AI translation system? Hi, Mark. Do you know that our team created the first translation system to support a spoken language? Yeah, this is great. Hokkien is spoken by millions of people, but since there's no standard writing system, that makes it pretty challenging to build a translation system like this. 这实在是真赞，有数百万人讲福建话，但是并无一个标准的书写系统。这让大众翻译系统变得真困难。无唔对，伫我细汉时阵，伫学校无咧教福建话，伊是透过口语一代一代传落来的。That's right. Hokkien was not taught in schools when I was a kid. And it is passed down orally from generation to generation. Do you speak it with your kids? 你敢有对你的囡仔讲? 有啊，佮我的爸母。 Yes, and my parents. Well, thanks to your research, now we can all understand it too. OK,
¿Qué desafíos se vislumbran en la implementación de herramientas tecnológicas para la enseñanza de idiomas, toda vez que podríamos depender 100% en la innovación tecnológica? En otras palabras, si voy a Alemania, ¿para qué aprendo alemán? Si con un traductor, y ahora que Zuckerberg se metió a esto, lo va a poner en Facebook, en su Meta, punto de vista. Tenemos opinión. Yo sí. Vuelvo a la cita de Bill Gates de ayer, porque la cita empieza: la tecnología es solo una herramienta, se necesita de docentes, léase humanos, que realmente hagan la magia. Cuando estaba viendo este video, que lo conocía, lo primero que se me vino a la mente es, ustedes vieron estas máquinas de inteligencia artificial que uno le pide, pintame la Mona Lisa, y uno puede comparar. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron los nenúfares de Monet cara a cara. Es una de las obras que a mí me pegó más fuerte, porque es enorme, es como toda esa pared. Y uno tiene que entender por qué la pintó de ese tamaño. ¿Saben por qué la pintó de ese tamaño? Pues estaba quedando ciego. Lo que es más, si ustedes buscan Monet, el puente japonés sobre el lago con nenúfares, al final de su vida cambia completamente el color, y es algo que le hizo toda su vida, mejorar su jardín, y pasa de ese verde vibrante a un marrón, porque las cataratas le cambiaron la percepción del color, y el impresionista puro que era él, hacía eso. Esto para mí es lo mismo, hay una intencionalidad en la enunciación, que lo paralingüístico nosotros lo podemos detectar con el oído y no, por ahora, no con una traducción de inteligencia artificial. Sí, me sirve como cuando estoy en Estambul o en Ankara, que yo trabajo allá, que no sé decir algo, saco Google Translate, ¿dónde queda? ¿Cómo llego a...? Y locos de la vida, los turcos me contestan en turco y yo feliz porque me entendí y llegué a donde tenía que llegar. Pero eso de la comunicación, creo que todavía estamos lejos, todavía precisamos al humano como mediador entre la tecnología y el producto de la tecnología. Excelente. Adelante. Definitivamente el video deja claro que el tema de la tecnología es un tema que no solamente lo derivó la pandemia, es un tema que llegó para quedarse, ¿no? Desde mi punto de vista me parece una solución pragmática, no una solución de fondo al tema. Si tú quieres realmente dominar un idioma, es para un fin específico. Y si hablamos del inglés, eso representa una fuente de empleo o inclusive relaciones interpersonales. Definitivamente tendrá mucho éxito, definitivamente será una herramienta la inteligencia artificial de la cual los jóvenes hoy en día hagan uso de ella, pero definitivamente el maestro siempre va a jugar un papel importante, virtual o presencialmente. El maestro tiene, al final somos humanos, retomo el comentario de que somos entes sociales y necesitamos más allá de una inteligencia artificial para podernos comunicar. En términos de implementación, creo que si bien son herramientas novedosas, en el contexto en el que estamos, federal, macroeconómico, hace falta todavía pasos previos tan sencillos como una conectividad. Estados Unidos, Canadá, no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque hay una política de conectividad. México Conectado era el gran proyecto para solucionar esta gran necesidad. Lamentablemente, por circunstancias que no es el motivo de este conversatorio, no son resultados exitosos. Pero creo que habría que identificar, sincerarnos con nuestras prioridades. Definitivamente es un buen proyecto, definitivamente la inteligencia artificial, no satanicemos la virtualidad, va a seguir y continuará. Hay que convivir con ellos, hay que mimetizarnos con ellos, el ser humano siempre va a formar parte y el maestro más aún como un ente fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero que nada,
yo siempre tuve la teoría de que el impresionismo y el postimpresionismo fue debido a la miopía. Y lo sé por experiencia propia, porque soy bastante ciego. Pero estoy de acuerdo con todo lo dicho, ¿no? La tecnología es increíble. Ayer en mi charla estaba explicando cómo la inteligencia artificial está ahora descifrando idioma y palabras de animales, elefantes, murciélagos, y podemos empezar a entender lo que están diciendo. Y están diciendo, tienen palabras, comunican cosas muy específicas. Así que esa idea de que el idioma es el dominio humano, wow, desapareció. Maravilloso. Y evidentemente que puede ayudar mucho en términos de una interacción. Pero hay un punto muy importante que muchos olvidan en esta situación. Para mí es que, ¿cuál es el valor de aprender un idioma? Mi proceso interno, porque si yo siempre hablo en castellano y me traduce la maquinita al chino, al inglés, al portugués, a lo que sea, sí, estoy pasando cierta idea relativamente bien o no, depende de la tecnología y si existe el acceso, etcétera, pero yo no he aprendido ese idioma. Yo no sé cuál es tu visión del mundo como ser humano. No me he expandido. Aprender un idioma, hablar otro idioma, es aprender otro punto de vista. Así que eso nunca puede ser reemplazado por la tecnología, nunca. Sí, esa, yo iba a decir, me lo robaste. No, excelente, excelente. No, sí, mira, los idiomas son parte de la cultura. Cuando estás enseñando un idioma, estás enseñando cultura. Y creo que eso es lo que nos atrae a los idiomas. Que no solamente voy a comunicar una idea, voy a aprender cómo piensan ellos, cuáles son sus hábitos, sus festividades. Yo me casé con una mexicana y el noviazgo aquí fue muy diferente a las novias que yo tenía en Estados Unidos. El pedido de mano, no te enseñan eso. Ninguna tecnología puede hacer eso. Digo, esas cosas culturales es lo que yo amo sobre aprender idiomas. Es que realmente puedes, como dijiste, ponerte en los zapatos del otro y ver el mundo de sus ojos. Entonces, la comida, la música, los bailes, todas las costumbres, empiezas a aprenderlos y empaparte con ellos, y es mucho más que solamente quiero una torta ahogada, por favor. ¿Cuánto cuesta? No. Algo así es muy seco. Idiomas no son secos, son muy ricos con cultura y lo demás. Entonces, por eso creo que, aunque sí hay traductores y funciona muy bien, creo que vamos a siempre querer aprender. Yo les puedo decir, a veces por ahí me invitan a participar en algunas juntas de padres de familia, y es común que el padre de familia cuestiona, oye, pero a esta edad de preescolar, primaria menor, ¿para qué le sirve el inglés a mi hijo? ¿Para qué le sirve certificarlo? Yo en ese caso prefiero irme de vacaciones con mi familia o comprarle unos tenis. Y siempre les digo, bueno, es que es el patrimonio académico, personal de su hijo, porque no sabe en qué momento lo pueda ocupar. Es un pasaporte abierto y hoy es una oportunidad de vida. A mí me da mucha lástima, cuando a lo mejor en su momento esos papás no participaron en una convocatoria de certificaciones o en alguna convocatoria de becas, que ya después van apurados y me dicen, oye, es que me urge la certificación porque se quiere ir a un TEC de Monterrey con una beca y no trae el idioma, o se quiere ir a una universidad de Guadalajara y anda ceros en el idioma, y ahí ese puntaje pudo haberlo llevado ganado para poder acreditar, no sé, el examen para medicina o para derecho o para contabilidad, que son las carreras más pesadas, se puede decir, ¿no?, en cuanto a puntajes. Y realmente no dimensionan hasta que ya tienen la necesidad en puerta.
Yo siempre les digo, es un pasaporte vigente, no saben en qué momento se pueda ofrecer la oportunidad de un viaje, y es ahí en donde ya tiene la satisfacción de tener el conocimiento, y un conocimiento fácilmente acreditable si es que está vigente, ¿sí? Digo, tú, Brian, que tienes hijos bilingües, yo creo que lo que quieres para ellos pues ese valor, ¿no? El hecho de que estén siempre vigentes para las oportunidades de vida que se les presenten, tal cual. Y digo, a veces hay cuestionamientos muy rudos de los papás. Sí, adelante. No, totalmente. Y quisiera hacer una analogía muy breve de este video que me encanta cuando salen este tipo de iniciativas. Lo que sucedió en San Francisco con Tesla. Ver un auto autónomo en una ciudad preparada para que esa tecnología corriera, una conectividad necesaria para que esa tecnología funcionara. Vehículos que necesitan de un ecosistema para que funcionen. Nuestro ecosistema no está listo. Tú ves Teslas en México y están utilizando el 70% del potencial de ese carro, porque no hay un ecosistema listo. Y lo trasladamos al tema de inglés, al tema de educación. Nuestro ecosistema tiene que ser congruente con lo que queremos enseñar. No podemos aspirar a algo si no hay conectividad. Hay regiones en el estado que no tienen internet. Entonces, mientras no haya un análisis sincero de cuáles son las prioridades que atender, creo que vamos a pretender manejar un Tesla con un potencial de un Ferrari para hacer actividades de un Volkswagen. Perdón por la analogía, pero creo que hace sentido. Y una cosa que los padres de familia… Cuando a mí me toca trabajar con padres de familia, yo voy por el shock, más que por el ponérmelos en el bolsillo. Entonces, yo siempre les pregunto, ¿dónde quieren ustedes que esté su hijo en 5 años y después en 10 años? Y por supuesto que todos quieren ir a Harvard o a MIT o a Oxford, Cambridge y cosas por el estilo. Y después les pregunto, ¿qué están haciendo ustedes para que sus hijos lleguen ahí hoy? ¿Y qué están haciendo sus hijos por sí mismos para llegar ahí hoy? Y nunca tienen respuesta. Te dicen, yo mando a clase de inglés. Y ahí yo les cuento siempre lo que dice la teoría de la adquisición de lenguas. No es solamente aprender una lengua por diferencial económico, es el diferencial cognitivo, que el dominar 2 sistemas semióticos para comunicarme me facilita la ductilidad, la plasticidad cognitiva. También todo lo que tiene que ver con empatía. O sea, yo estoy haciendo a alguien más tolerante. Piaget hablaba de que los humanos somos necesariamente egocéntricos en nuestra gestión, digamos, de niños, y que es cuando nosotros podemos ver el mundo desde la perspectiva de otro que nos descentramos y aprendemos y nos desarrollamos. Y una de las formas que Piaget proponía es a través de aprender otra lengua. Entonces, no son solo beneficios económicos, estamos ayudando a construir a un ser humano más capaz, más hábil, más tolerante, más empático y con mejores oportunidades en la vida. Muchas gracias. Breves comentarios finales para ya terminar, por favor. Yo tengo 2 casos chuscos de la importancia del inglés. Uno, en donde obviamente, bueno, nos pidieron clases intensivas para la preparación de un IELTS, de un candidato que iba a emigrar a Inglaterra, y realmente el chavo, bueno, en su momento fue bueno en el inglés, ya después se empolvó por abocarse a los deportes, y bueno, pues ahora sí que nos pedían, ahora sí que con la varita mágica, ¿verdad? Milagros. Y todavía me habla el alumno y me dice, oye, soy Javier Hernández, o sea, ¿cuántas horas necesito para aprender el inglés para pasar esta certificación? Y yo, pues échale ganas, o sea, aquí es 50% el método y 50% tú, de otra manera no se va a dar la fórmula. Ya cuando el maestro fue, le dio el curso, la preparación y demás, me habla y me da las gracias y era el Chicharito. Y yo dije, Virgen Santa, yo ni en cuenta, pues de fútbol yo no sabía nada, ¿no? Pero finalmente había obtenido la meta y necesitaba el inglés para irse al Manchester. Y es ahí en donde me quedó claro, dije, ni aunque Chicharito sea Chicharito,
Para irse a Inglaterra necesita un documento migratorio y acreditar su situación migratoria con un IELTS. Entonces, no hay fórmulas mágicas, todo está en la disciplina. Otro caso chusco que tengo es una señora que siempre le batallaba con su niña para el inglés. 5 veces repitió básico 1, Lupita. Y la señora me decía, no voy a desistir. Me dice, yo quiero que tenga las mismas oportunidades de mi hijo, el más grande, que salió en medicina gracias al inglés. Ha fluido muy bien, ahorita ya está en una beca en otra parte y todo en universidad pública y le ha ido excelente. Yo quiero que ella tenga las mismas oportunidades. Total que bueno, siempre le hablábamos y le decíamos, señora, pues Lupita reprobó, pero no me voy a rendir, no me voy a rendir. ¿Dónde creen que está Lupita ahorita? En la 1. Finalmente la señora no se rindió y dijo, no, a lo mejor no tiene la misma habilidad de su niño el más grande, pero vamos a darle las mismas oportunidades y le tiene que echar ganas. Y de ahí, a partir de la 5ª vez que reprobó su básico 1, comenzó a fluir la niña, ya comenzó a encajar con el método, le buscamos de una, de otra y de otra manera. Finalmente ahorita esa niña, bueno, es exitosa y trabaja en la 1. Entonces, son herramientas de vida que sirven y que siempre, siempre es importante, digo, ustedes, ahora sí que como facilitadores, reforzar la importancia de un segundo idioma como una herramienta de vida. Gracias. Gracias. Concuerdo con Claudia. Los idiomas, no quiero solamente enfocarnos en inglés, cualquier idioma extranjero va a ayudar a la gente. Chicos, medianos, grandes, creo que es un proceso conectivo, es algo que ayuda a ser tolerante con los demás, aprendes la cultura de otros países. Creo que no hay un perro, no hay una razón no para no aprender un idioma. Muchas gracias. Yo creo que el tema de enseñanza de idioma es un tema multifactorial y hay que verlo como tal. Y después de la pandemia, agréguenle 1000 variables más. Bajo ese entendimiento, ningún método es totalmente efectivo si no hay observación docente, si no hay capacitación docente, si no hay estandarización en evaluación, si no hay una actualización en tecnologías de información, si no tenemos a nuestros principales maestros con las herramientas necesarias. No es el libro, no es el contexto, es las variables que rodean ese ecosistema para que el alumno aprenda. Entonces, si vemos la enseñanza de idioma como una serie de variables que tienen que darse, en su conjunto la ecuación puede resultar positiva. La tecnología definitivamente al día de hoy para nosotros nos ha beneficiado mucho. Como centro de idiomas, el factor virtual, puedes juntar a un alumno en Puerto Vallarta con 10 de aquí y no le dijiste al de Puerto Vallarta que no. Entonces estás generando eficiencias de grupo gracias a la pandemia. Tengo maestros de Turquía, tengo maestros de Tailandia que están trabajando 12, 1 de la mañana, porque quieren dar clases en México, porque quieren tener ese contacto con los alumnos mexicanos. Entonces, yo creo que la pandemia, creo que el mayor acierto es la virtualidad. Creo que y en el momento en que lo asimilemos como tal, le vamos a sacar el mejor de los provechos. Definitivamente el maestro es pieza clave y para ello, si los vemos desde un punto de factor humano, hay que formarlos, hay que capacitarlos y atender sus necesidades personales, para que permee todo su potencial docente frente a grupo. Gracias. ¿Puedo seguir? ¿Te paso? Yo voy a seguirte a vos y reforzar lo que dijimos. Empecé estando en desacuerdo, ahora estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que lo que tenemos… Pero que de esto se trata, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer si queremos conseguir cambio es reformular la formación inicial docente. Voy a ser un poquito crítico, si no les molesta, ¿no? Pero como persona que hace 30 años que está en el ámbito de la educación en lenguas, en ámbitos públicos, conozco la realidad de toda Latinoamérica y lo que decía ayer, hemos fallado en lograr los niveles de inglés que nuestros alumnos precisan. Pero si uno lo mira del otro lado, la formación docente ha replicado el mismo modelo. Los contenidos son los mismos. Estamos en lugares comunes en la formación docente, en cosas que desde la investigación ya se ha disputado como que no son eficaces.
todo el mundo habla del enfoque natural de Krashen y el comprehensible input y por hypothesis y affective filter, y eso la investigación lo desacreditó, pero lo seguimos dando como el mantra, ¿no? El mantra de que así se forma. Entonces hay que pensar que estamos formando docentes que no son nativos de una lengua, o sea, no tenemos la sensibilidad de la intuición lingüística, que la vamos a desarrollar solo en los niveles superiores, ¿verdad? No tenemos el anclaje cultural que da sentido a las palabras que nosotros usamos y a las intencionalidades atrás de las palabras, ¿verdad? Siempre, si ustedes ven el humor inglés, ¿tá? Hay uno muy famoso de los docentes, ¿qué es lo que escribe el docente y qué es lo que realmente dice? Your son has been making steady effort. That means your son has learned nothing. Right? That is what they really mean, but the words look nice. Entonces, pensar en una formación docente para la realidad de los países en los que estamos. Para los alumnos, las escuelas, las universidades nuestras. No importar más los modelos, y yo sé que esto es controversial, no importar más los modelos de empaquetados. Yo siempre digo, yo fui director de política lingüística en Uruguay, en el gobierno anterior, y cuando venían todas las entidades internacionales a vendernos, yo tenía un listado de lo que los profesores de inglés de Uruguay necesitan aprender para ser eficaces en el aula de la educación pública, de parvularia hasta el fin de la universidad. Entonces yo le decía, esto es lo que precisa mi país, ¿tú me lo puedes ofrecer? Y la respuesta era no, porque ellos vienen y te ofrecen el producto que ya tienen terminado. Y como Uruguay somos 3,5 millones, no son económicamente viables, eso es lo que me decían. Entonces, yo voy a seguir luchando, esperando a que haya alguien que pueda hacer eso para Uruguay. Y a veces es la conjunción de voluntades. Canadá es un país que no tiene, y lo voy a decir, no porque estén ustedes acá, no tiene una agenda colonialista sobre la enseñanza de lenguas. La embajadora de Canadá en Uruguay, la que estuvo en Uruguay en la época mía, ella venía a las reuniones, hablaba en español, buscaba todos los contactos culturales, y cuando uno le decía, nosotros precisaríamos una beca para que un profesor de la pedagógica pueda conocer a fulano de tal en McGill, me decía, pues yo no tengo plata en el budget, pero ¿cuánto puedes poner tú? ¿Cuánto puedo poner yo? Vamos a buscar. Y logramos mandarlo. O sea, con otras naciones es no. The buck stops here, you pay, it's your thing. Eso no es cooperación internacional. Pero creo que en Latinoamérica tenemos muchas mentes brillantes que no son escuchadas justamente porque somos latinos. Y yo siempre digo, yo llegué a la presidencia de esta asociación, IATSEF, que tiene 60 años, se fundó junto con el campo de la enseñanza de lenguas, no de la lingüística aplicada. Soy el primer latino en 60 años. Y surgió porque hubo una revolución de latinos que se hicieron miembros y dijeron, nunca nadie nos ha representado. ¿Está? Como el Papa casi, ¿no? Bueno, pero el Papa tiene unos siglitos más. Yo te digo, 60 años es una asociación profesional. Y hasta el día de hoy, lo latino no está considerado dentro de la asociación. Es eurocéntrico. O sea, te hacen un webinar, tiempo de Londres. Hacen un congreso en Inglaterra, lo mismo que Teasel en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que los latinos tenemos que empezar a hablarnos más, a escucharnos más y a leernos más. Así que, bueno, tiro aquí la bomba. Yo sé que la FIB tiene un equipo imponente y ahí podemos empezar Muchas a hablar. Muchas gracias. Perfecto. Nosotros encantados y coincido contigo. Creo que el trabajo que se hace en Latinoamérica, hay muchos ejemplos dignos de replicarse. Hay muchos ejemplos en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en el mismo Brasil. Hay mucha gente que tiene políticas institucionales y federales de idiomas muy exitosas. Y coincido contigo, la iniciativa de hacer eventos feriales es esto, es compartir mejores prácticas, sumar esfuerzos y optimizar recursos, porque si algo tiene América Latina es que carecemos de recursos suficientes. Y no es en un tema de victimismo, es un tema de replantearnos
y en lugar de administrar la abundancia, que sepamos en equipo administrar la escasez. Entonces, creo que me sumo a tu iniciativa y creo que es muy valioso. ¿Puedo compartir una cosa? Una cosita. Hablando de recursos, ayer, mientras yo estaba trabajando acá, mis colegas en Paraguay estaban en el Congreso Anual de la Asociación de Lingüística Aplicada de Paraguay y ahí lanzamos un libro que se llama Teaching English in Global Contexts, que es de Open Access. Todavía está en proceso de diseño. Somos 110 voces, no autores, 110 voces que trabajamos todos los aspectos de lo que consideramos debe ser the knowledge base of an English language teacher in Latin America. Y tenemos gente de todas nacionalidades, ¿eh? Eso va a estar disponible para todo el que quiera. Universidad Nacional de Asunción es la editorial. Y si no me equivoco, es a fines de enero que ya se lanza en la web. Teaching English in Global Context. Y lo que buscamos es justamente eso. Disponible para todo el mundo. Bueno, yo iba a aplaudir antes, después de la primera breve última palabra, pero somos gente de idioma, así que breve, Simón, good luck. Primero que nada, muchas gracias por reconocer el Canadá y el espíritu canadiense, porque es algo que nosotros debemos a una posición básica y a una identidad básica dentro del bilingüismo. Y exactamente lo que discutíamos antes, que otro idioma es aceptar, es ser inclusivo. Y en Canadá cometemos errores y los reconocimos. Pedirle perdón a las tribus indígenas, pedirle perdón a los japoneses que encarcelamos durante la guerra. Y esto es público. Hay un museo dedicado a esto. Así que no es cuestión de cometer errores o no, es de reconocerse. Así que quiero agradecerle eso, porque es muy, muy importante. Y el otro punto que quiero agradecerle es promover el poder latino dentro de la enseñanza de idiomas y en particular de inglés. Porque yo también viajo por América Latina, no tanto en tantos países, pero no hay nada que temerle a los enseñantes y a la metodología de Europa o de Canadá o de Estados Unidos. Hay mentes brillantes y hay corazones abiertos. Así que hay que unir eso, es muy importante. Lo último que quiero decir antes de agradecer, es que recursos hay. Es simplemente, en vez de pararse en la orilla del río, zambullirse al centro del río. Y no se puede lograr sin la colaboración del profesional, del docente, del maestro y del sector. Así que las instituciones y los representantes de las instituciones, como lo soy yo, con los representantes de los maestros, tenemos que conversar, porque es juntos que podemos hacer algo. Y separar el profesional con el sectoral, eso no funciona. Así que mi última palabra es, Simón, gracias. Y a la Secretaría y a ti. Gracias. Yeah.